Sí, lo que yo quiero es agradecer a la profesora Rosario y también a Lina María, que realmente me han llevado a un mundo terrible porque yo estaba solamente en esta parte de la catalogación, muy en realidad muy teórica. O sea, todo lo que lo vi anteriormente y acá en Bolivia, por ejemplo, no hice bastante la parte práctica, que es lo más importante, porque veía a los compañeros que cuando iban viendo, por ejemplo, la parte de las reglas de catalogación del mar, ahí he ido aprendiendo mucho la parte en realidad práctica, el tiempo destinado, por ejemplo, en lo que es la clasificación, la catalogación. Muy, muy en ese aspecto. Yo prácticamente me faltaba mucho, mucho la practicar, o sea, ver cómo ingresaban a, por ejemplo, ver el tesauro, se iban de aquí, veían una y otra, entonces yo estaba un poco atrasada. Pero yo quiero agradecer bastante realmente a la profesora Rosario, es excelente, o sea, usted tiene una experiencia increíble, la felicito. Muchas gracias de Muchas su gracias. experiencia, su conocimiento. Realmente me gustó el curso bastante porque ha sido bastante dinámico en ese aspecto, no solamente la teoría y la práctica, o sea, es lo más importante. El curso realmente, como primera parte, me ha parecido excelente, o sea, buenísimo. Yo lo voy a recomendar a compañeros. Imagino que después, posteriormente, va a haber la segunda parte, ver más que todo en cuanto a la clasificación, tipo de materiales, o sea, me ha llevado a un mundo que he empezado a leer desde el inicio y continuamente tengo muchas lagunas, o sea, en ese aspecto tengo bastante, me ha gustado realmente y lo que ayuda bastante en el curso es la parte didáctica, la parte pedagógica, porque lo sube en el curso y uno posteriormente lo puede ir leyendo, o sea, uno se apoya y lo puede ir practicando y viendo, ¿no? Cada uno de los pasos. Me gustó bastante, o sea, yo agradecer a Lina María también la experiencia como profesionales, como personas, o sea, excelente realmente, y a todos los compañeros del grupo también, ¿no? Muchas gracias por todo.